نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. يأتي ذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة في إطار صقل مهارات العنصر البشري في كافة مجالات العمل الأمني. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة. A las entidades que han colaborado con nosotros, que me hayan permitido participar en estas jornadas como experto y mostrarle mi experiencia a los futuros policías que van a salir de esta academia. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Egipto y espero que... تناول برنامج الدورتين عددا من المحاور في مقدمتها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لهذه النوعية من الجرائم وفقا للأطر والمعايير الدولية وكذا كيفية التعامل مع الضحايا والشهود. Pretendemos que estas jornadas sean fundamentalmente interactivas con un componente práctico muy marcado de modo que los alumnos, los participantes puedan de verdad contribuir con casos prácticos, podamos debatir, discutir circunstancias concretas que se van a dar en nuestra vida policial operativa. Y por tanto, el marco teórico va a existir. Necesariamente tenemos que dar una referencia teórica, pero fundamentalmente el objetivo es debatir casos concretos y favorecer el debate y la discusión con los alumnos. Deseo que sean unas jornadas fructíferas donde todos podamos aprender, aprendamos unos de otros, podamos aportar nuestros conocimientos de cómo trabajamos en España y también nos llevemos a España conocimientos y aprendizaje de cómo se trabaja este tipo de delitos a nivel policial en Egipto. Agradecer al Ministerio del Interior de Egipto, a ECID y a UNDOC por habernos invitado, por haber contado con España, con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional para participar en este taller de formación de violencia sobre las mujeres y niñas. وتضمنت الدورتان عقد ورش عمل حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وشهدت تبادل للخبرات كما تم استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. Vale, y terminaremos con la realización de unos casos prácticos donde podamos ver el desarrollo que nosotros le daríamos particularmente a estos supuestos y al mismo tiempo observar cuál sería el desarrollo que la Policía Nacional de Egipto llevaría en el mismo supuesto para comprobar cuáles son las diferencias y similitudes en este tipo de investigaciones y cómo podemos enriquecernos ambos de conocer estos procedimientos. Vale, y por último agradecer que se haya solicitado nuestra participación en estas jornadas, puesto que aparte del enriquecimiento profesional que va a suponer, supone también un enriquecimiento personal, puesto la historia y cultura del Cairo y de Egipto es conocida mundialmente y es un placer poder participar de conocer esta cultura. Doy las gracias a todos los organizadores por facilitar este espacio para compartir y mejorar experiencias. هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية في إصقال مهارات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيون بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة.